Monsegrase sigue siendo un modelo actual para la gente joven del 2017, como lo será para dentro de muchos años, porque un Mons era una mujer enamorada y la mujer enamorada es siempre modelo para toda mujer. Creo que lo más importante que tenemos que aprender es a enamorarnos de Jesucristo, y el cristianismo es esencialmente un mensaje de amor, de conocer y tratar a una persona viva que se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y en ese sentido, Monse, que lo trató y lo amó, es una muy buena amiga que nos puede y nos debe presentar a Jesús y enseñarnos a quererle como ella le quiso. Monse, como todos los cristianos, sufre los tres procesos que todo cristiano sufre. El primer proceso es la inquietud de quién es ese Jesús que ha intervenido en el curso de la historia y que es nuestro Salvador. ¿Quién es ese Jesús? El segundo es el impacto del encuentro, del enamoramiento, del trato, de la felicidad de la vida con él. Y en tercer lugar es la prueba de la cruz, porque madurar en el amor exige pasar por la prueba de la cruz. En ese sentido, ella pudo llevar la enfermedad como la llevó porque estaba muy enamorada de Jesús. Hoy en día mucha gente se escandaliza cuando ve que alguien joven se decide a entregarse, ¿no? En plan, ¿qué le ha pasado a este tío? Bueno, no sé. Y le dio la vuelta. Bueno, claro. En cambio, por ejemplo, si uno tiene novia medio pronto, ¿no? Pues, no sé, a los 14 años y tal, es lo más normal del mundo. Pero si te decides, no sé, algo más serio, pues parece ahí que, bueno, no sé, que le ha pasado algo. A mí me gustaría saber qué hizo que la oración de Monse fuera tan especial. Dios quería que nosotros no fuéramos simplemente rezadores de Padres Nuestros y Ave Marías, sino que nuestra oración tuviera ese tono de contemplación, de encuentro, de amistad, de meditación de la Palabra de Dios. Cuando mi padre le dijo a mi madre, oye, ¿te gusta el nombre de Montserrat? Mi madre se volvió loca y dijo, wow, es que tengo muchísima devoción a Montserrat. Y entonces mi nombre, en realidad, cada catalán que me pregunta cómo te llamas, digo, Montserrat, ah, ¿tienes padres catalanes? No. Exactamente, ¿qué hacía Montse? Pues para mantener pues, un estado de ánimo pues, estable o seguir perseverando en la fortaleza. Si nos acostumbramos a pedir ayuda para todo, entonces seremos las personas más agradecidas del mundo, que es lo propio de los santos. Es muy bonito que caigamos en la cuenta de que tenemos la misma gracia que Monse. La diferencia está en la correspondencia. Quizás ella correspondía mejor y nosotros peor. Solución, vamos a pedirle a Monse que nos dé lo que nos falta. Pidamos lo que nos falta. Eso que decía San Agustín tan bonito. Haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Yo a Monse la considero una amiga desde que me leí su libro en primera carrera. Y me ayuda a querer aprender de ella cómo hacía apostolado. Porque algo que me parece una cosa que a mí me cuesta mucho es anteponerse a lo que pues, uno, las dificultades de cada uno y tener esa alegría que tenía Monse y también esa sencillez para escuchar lo que sus amigas tenían, ¿no? Fuera del amor a Jesús y de la importancia de esa correspondencia al amor, todo lo demás importa muy poco.